Deputación de Pontevedra está encantada de ser una administración, querido alcalde, que facilitara que esto pudiera ser una realidad. Pero esto es realidad gracias a veciñanza de Illa y del gobierno de Illa, que apostó fai moito tiempo, porque estas casas modernistas tenían que ser rehabilitadas y tenían que estar cheas de vida, como estuvieron no pasado. Yo creo que para eso vale a acción pública. Verdad es que sí que es un día importantísimo para nos, ¿no? Importantísimo e histórico. La finalización de este proyecto, desde que se adquirieron estas casas para patrimonio público, se tenían dado bastantes vueltas, ¿no? El problema de la financiación era fundamental. Y bueno, la ayuda de la Diputación de Pontevedra hoy está materializado, ¿no? Recuperar estas casas modernistas, que además ahora se van a dedicar a servicios públicos. Un espacio para a música, con equipamientos que van a permitir que todas las personas de Illa pues puedan seguir formándose musicalmente. Y luego, pues tener una biblioteca tan potente, porque las bibliotecas, igual que los centros educativos, que las universidades, son casas de conocimiento. E un pueblo grande tiene que tener una biblioteca grande. Y luego todos estos espacios ao aire libre que van a permitir que aquí pasen muchas cosas. No hay futuro si no recuperamos o que fuimos, que o que somos e o que seremos. Así que, veciñas y veciños de Illa, y estas tres casas modernistas falan de vos.